Marcelo é un mago que percorre o mundo enteiro cos seus espectáculos. Con todo, nunca actuou en Galicia, malia tela as súas orixes aquí. Os seus pais son de Cambados, coñeceronse na Arxentina, país ao que emigraron hai décadas. Agora toda a familia regresa á vila para visitar os seus seres queridos. Marcelo aproveita a ocasión para ofrecer na localidade un dos seus espectáculos. Vai ter lugar o vindeiro día 15 no Auditorio Cambadés. Se chama Sexto Sentido. Trato de hacer magia con los diferentes sentidos. El show justamente empieza con una batería de juegos, de trucos, donde hacemos magia con... mira, empieza con todo apagado, todo el teatro apagado, y la gente tiene que adivinar qué instrumento estoy tocando. O sea, lo primero es un engaño para los oídos del público. Y después el público intenta engañarme a mí. Mis oídos, mi sentido del tacto, del olfato, del gusto. Y yo trato de sortear todo eso. O mago recoñece sentirse emocionado por poder actuar na terra dos seus pais. Siento la mourinha a flor de piel. Eso que escuché desde niño, estar en Cambados, recorrer sus calles. Está más linda que nunca Cambados. Hace muchos años que no veníamos con mi esposa y toda la zona de Fefiniánes que han hecho peatonal y los restaurantes y hay como, noto que hay como una conserva, hay un énfasis en la conservación. A pesar de su ascendencia, Marcelo nunca antes actuara en Galicia. Trabajé un montón de veces en España, yo tuve la suerte de ganar un premio mundial en el 2012, a partir de allí trabajé como en 30 países. De hecho, en enero hago una gira por 22 ciudades de España, pero nunca me tocó Galicia. Así que era impensado, la verdad estoy agradecidísimo. Con la alcaldesa, con el técnico de cultura, con todos los que se han conectado conmigo, a partir de, supongo que la sugerencia de unos 250 primos que tengo por aquí. Y no, estoy muy emocionado, ojalá sea un día hermoso. Esta mañá o goberno local organizou unha recepción no concello na que tamén participaron varios nenos. O mago aproveitou para sorprendernos con algúns trucos de maxia. De seguro que o vindeiro día 15 máis de unha quedar coa boca aberta co seu espectáculo. A entrada, por certo, é de balde.